Exhortó al Ministerio Público para que establezca las responsabilidades pertinentes. Se exhorta al Ministerio Público, ante la objetiva materialización de conductas constitutivas de tipo delictivos contemplados en la Constitución y en la ley, para que de manera inmediata proceda a determinar las responsabilidades a que hubiera lugar de los integrantes de la Asamblea Nacional, de conformidad con los textos sustantivos y procesales correspondientes. El pasado lunes, el máximo tribunal del país señaló como nulos, de toda nulidad, los actos de la Asamblea Nacional en desacato, incluyendo la elección de la Junta Directiva del 5 de enero, en el cual se designó al diputado Juan Guaidó como presidente de la misma. 5 segundos. Tatiana, sin duda, delitos constitucionales que el Ejecutivo Nacional ha dicho que pone en orden al Ministerio Público para que sean ellos los encargados de llevar a cabo las sanciones legales que enmarcan una violación a la Carta Magna de Venezuela. Gracias por todos esos detalles, Luis. Muy buenas noches. Vamos a entrar de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Félix Roque. Él es analista político, magíster en relaciones internacionales, profesor, escritor, abogado constitucionalista. Profesor, ¿cómo está? Bien, buenas noches. ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Para mí un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Le hemos presentado a la audiencia tratando de entender en profundidad lo que ha pasado en Venezuela durante esta jornada, distintas aristas. Y desde esa perspectiva quiero llevar también el análisis. Comenzamos por la movilización del chavismo. La oposición apostaba a que la gente no saliese a la calle, producto de los temores, de la zozobra, de la información que transitaba a través de medios de comunicación y de redes sociales, que el 23 el país se acabaría. Sin embargo, lo que vimos fue una movilización masiva en el país. ¿Cómo entender este fenómeno? Sí, bien, yo creo que la derecha hizo un cálculo muy malo, ¿no?, con relación a esa posibilidad de que el chavismo se quedara hoy en sus casas o no acudiera al llamado que el presidente Nicolás Maduro Moro y demás autoridades del gobierno le hiciera de acudir a la marcha del día de hoy. El día de hoy es un día de fiesta nacional. Recordemos que el 23 de enero del año 58 se dio al traste con una dictadura de Marcos Pérez Jiménez, dictadura atroz, feroz, y el pueblo en esa oportunidad, junto con sus líderes naturales, entre ellos Fabricio Ojeda, salieron a las calles de Caracas y de toda Venezuela para marchar y dar al traste con esta ignominiosa dictadura que existía en el país. En el día de hoy, conmemorando los 61 años de esa gesta patriótica, el pueblo de nuevo volvió a salir en defensa de su presidente, de su gobierno, de sus instituciones y de sí mismo, sobre todo de las conquistas sociales, políticas, culturales, sociales, digo, que se han alcanzado en estos últimos tiempos, en estos últimos años. Y lo que vimos hoy fue un río humano por las calles de Caracas que convergieron todos a la Plaza Oleri del Silencio de la capital y luego se dirigieron al Palacio de Miraflores en respaldo y en vigilia permanente, como lo están a esta hora, del presidente de la República y, por supuesto, de todos los símbolos del poder que eso representa. Por tanto, el cálculo que hizo la derecha de pretender ocultar e invisibilizar esta inmensa manifestación, creemos que, por supuesto, fracasaron en ese intento. En todo caso, los medios internacionales sí lo invisibilizaron. Esa es una realidad, ¿no? Sí que lo es. Y de hecho, algunos intentaron decir que la masiva movilización del chavismo era una movilización de la oposición. También hubo muchas mentiras a nivel internacional durante esta jornada. Incluso hubo montajes. Colocaron imágenes del año 2002, cuando la derecha venezolana realizó movilizaciones, imágenes viejas, fotos viejas de ese tiempo fueron colocados hoy. E incluso algún canal privado se dio a la tarea de colocar la inmensa manifestación chavista como que estaba esta en respaldo o en apoyo a la derecha, que también tenía su movilización hacia el este de la República. Sin embargo, fue innegable de cómo desde la bandera, de cómo desde la Plaza Brión, de cómo desde el oeste, es decir, Katia, ríos de chavistas, de venezolanos, de patriotas, de gente humilde, de gente pobre, de gente necesitada, de gente clase media, marchó incesantemente para acudir al llamado que se les hizo, y en las conversaciones que tuvimos con ellos, en las declaraciones que incluso se permitieron dar a los medios de comunicación que cubrieron esa marcha, pudimos escuchar expresiones muy, muy claras, muy evidentes, muy humanas,
de por qué se estaba en esa marcha. Y se estaba en esa marcha por convicción, que es lo que no quieren reconocer, que en los últimos 10, 15, 20 años el pueblo de Venezuela se ha ido llenando de convicciones democráticas verdaderas, protagónicas, participativas, de convicciones incluso revolucionarias, de convicciones de conciencia, de defensa de los derechos humanos. Y tienen un gobierno que, como nunca antes, reparte las riquezas en ellos mismos. Mire, busque usted en el planeta Tierra un gobierno que haya construido más de 2.500.000 viviendas y la haya distribuido entre la población venezolana. Busque usted en un gobierno en el planeta que haya repartido y que esté repartiendo cajas de alimento ante el cerco internacional que se tiene contra el país mensualmente, ya para cubrir cerca de 7.5 millones de venezolanas y venezolanos que reciben a precio muy módico esta caja de alimentos que contiene productos, por supuesto, de primera necesidad y de buena calidad. Búsquelo y no lo va a encontrar. Por tanto, las pretensiones de los Estados Unidos y de sus aliados, en este caso el Grupo de Lima, para nombrar ese grupo en América Latina, de pretender cercar a Venezuela, de pretender aislar a Venezuela, hoy volvieron a tener tremendo fracaso. Ya hemos visto, y quizás desarrollemos el tema, en las redes, como países grandes, potencias del planeta, han ya expresado su respaldo, su reconocimiento al gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros. Y eso es evidente de que en este país, producto de lo que fue el mandato soberano del pueblo dado el pasado 20 de mayo del año pasado, se eligió un presidente que está en perfecto ejercicio del poder después que se juramentó y se posesionó del cargo. Aquí hay varios asuntos sobre los que yo quiero preguntarte tu visión, la perspectiva del análisis. Con respecto al segundo informe que presentábamos, el presidente de la Asamblea Nacional en desacato, Juan Guaidó, se autoproclama y se juramenta para posteriormente, lo dice en futuro, asumir las riendas del país. Lo hace ante un grupo de seguidores y de inmediato aparece en el tuit del presidente de los Estados Unidos y minutos más tarde de sus operadores en América Latina. La legalidad que pretenden, digamos, asentar con respecto a un hecho que no lo tiene en Venezuela, porque la Constitución evidentemente lo dice, pero a nivel internacional sí. Así que te quiero preguntar con respecto a eso, en lo peligroso del acto. Es demasiado peligroso porque, obviamente, como tú bien lo dices, no se sustenta lo que hicieron hoy en ningún artículo constitucional. Yo me pregunto, ¿cómo vería el presidente colombiano, por ejemplo, que mañana cualquier ciudadano de ese país se le juramente como presidente porque le pareció, porque quiso, porque caprichosamente le llamó la atención hacerlo, ¿no? O cualquier otro mandatario de este grupo denominado de Lima, inclusive. Es decir, que desconocer el ordenamiento jurídico de cualquier país interno es una violación flagrante de la institucionalidad de ese país respectivo. En Venezuela hay un gobierno legítimo, constituido, juramentado, posesionado. En Venezuela hay instituciones. Mire, nada más hoy vimos al Tribunal Supremo de Justicia dictando una sentencia mediante la cual se declaraba la nulidad total, absoluta, por espuria, por inexistente, de los actos asumidos por la Junta Directiva de la en desacato Asamblea Nacional. Por tanto, el acto que realizó el señor Juan Guaidó en el este de la República en el día de hoy frente a un grupo de seguidores, por supuesto que carece de la total y absoluta legitimidad. Y si este problema fuera jurídico, sería muy simple decir que lo que hicieron, nada de ello está contenido en la Constitución. Pero este asunto, más que jurídico y más que político, es un asunto geopolítico, y así creo que es como hay que entenderlo, por la importancia vital que tiene Venezuela como país estratégico desde el punto de vista energético y desde el punto de vista incluso político. Venezuela tiene desde hace 20 años, Tatiana, un sistema de gobierno de nuevo tipo. Un sistema de gobierno que encabeza y que procesa y que desarrolla un nuevo modelo de desarrollo político y social fundado en el socialismo del siglo XXI, fundado en el bolivarianismo, en el chavismo, obviamente, por supuesto, ahora que recibe el legado del comandante Hugo Chávez Frías, lamentablemente desaparecido, pero cuyo legado está allí, y es la herencia de la militancia chavista, es la herencia del comandante presidente Nicolás Maduro Moro, es la herencia de todo un pueblo. Por lo tanto, geopolíticamente hablando, no interesa a los Estados Unidos, y eso no es desde ahora, eso es desde siempre. Lo que pasa es que ahora las cartas se han volteado, claro. Y es público el llamado al golpe de Estado, claro, que se hace por parte del gobierno, claro, de los Estados Unidos. Allí vamos a detenernos, tenemos un informe que precisamente plantea este hecho. La reacción del presidente Nicolás Maduro es de romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno de los Estados Unidos. Vamos a ver estos hechos, cómo se fueron dando durante la jornada.
Desde el Palacio de Miraflores, el jefe de Estado venezolano afirmó que la administración de Donald Trump dirige una operación golpista en Venezuela para imponer un gobierno títere que se subordine a sus intereses. Es una gravísima irresponsabilidad, es una gravísima insensatez de la política extremista del gobierno de Donald Trump contra Venezuela. Tratar de dividir Venezuela, tratar de destruir sus instituciones democráticas, tratar de imponer un gobierno por vías extraconstitucionales, no lo podemos aceptar. Tras el anuncio del rompimiento de las relaciones diplomáticas y políticas con Estados Unidos, hechas por el mandatario, el personal de la embajada norteamericana tiene 72 horas para abandonar el país. He decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. ¡Fuera! ¡Se van de Venezuela! ¡Basta de intervencionismo! ¡Aquí hay dignidad, carajo! ¡Aquí hay pueblo dispuesto a defender esta tierra! Además, Nicolás Maduro llamó al pueblo venezolano a mantenerse movilizado en defensa de la paz ante la amenaza de golpe de Estado. Los anuncios se dieron luego que el presidente de la Asamblea Nacional en desacato, Juan Guaidó, se autoproclamara de forma ilegal presidente encargado del país y el gobierno estadounidense lo respaldara. En un mensaje en Twitter, Donald Trump dijo que reconoce a Guaidó como presidente legítimo interino del país suramericano. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, hizo lo propio al señalar que Guaidó tiene todo el reconocimiento del organismo. La víspera, el vicepresidente estadounidense Mike Pence garantizó el apoyo incondicional de su país a quienes se manifestaran contra el gobierno de Maduro. En respuesta, el general en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Vladimir Padrino, aseguró que el cuerpo castrense no aceptará a un presidente impuesto a la sombra de oscuros intereses ni autoproclamado al margen de la ley. Añadió que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana defenderá la Constitución Nacional. En paralelo, diversas naciones ratificaron su posición de apoyo al gobierno revolucionario. La Cancillería de México indicó que el país no prevé cambios en su política de no intervención sobre Venezuela y reconoce a Maduro como presidente legítimo. En tanto, el mandatario boliviano Evo Morales expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y su homólogo, en momentos en que las garras del imperialismo buscan herir la democracia suramericana. El gobierno de Rusia también anunció que no revocará su reconocimiento al gobierno de Maduro, al igual que representantes diplomáticos de Cuba, Trinidad y Tobago, República Dominicana y el Reino Unido. Y a esta hora de la noche hay más reacciones a nivel internacional en favor del gobierno del presidente Nicolás Maduro, del pueblo que ha salido a movilizarse esta jornada exigiendo el respeto a las decisiones del modelo de país que se ha planteado desde hace 20 años. Hay comunicados de movimientos sociales de distintas partes del mundo. No los centremos ya aquí en Noticias, sino en el servicio informativo de nuestra casa, de Telesur. Félix, vamos a centrarnos en la política internacional. Rompe relaciones, definitivamente lo dice el presidente Maduro, diplomáticas y políticas con el gobierno de los Estados Unidos. Déjame preguntarte los efectos en el marco de lo que significa un golpe de Estado que está en proceso en contra de Venezuela. Sí, evidentemente que la decisión que tomó el presidente Nicolás Maduro esta tarde desde el Palacio del Pueblo en Miraflores tiene su lógica y no podía ser de otra manera. Frente a la actitud norteamericana en cabeza de su presidente y antes había sido de su vicepresidente, es decir, un evidente actus belli, como se llama en el derecho internacional, lo que se imponía era romper relaciones diplomáticas con ellos. Los efectos, pues evidentemente ya comienzan a verse. El presidente incluso firmó un memorándum mediante el cual da unos 72 horas al personal norteamericano diplomático para que abandone el país y tienen que hacerlo, porque son los efectos de las convenciones internacionales con relación a cuando se rompen relaciones con otro Estado. Los diplomáticos acreditados en la representación o legación diplomática deben proceder a abandonar el país respectivo por cuanto están siendo considerados, por supuesto, no gratos en el país, en el sector. Por supuesto que esto
quizás en los próximos días, en las próximas horas, comiencen a verse algunos otros tipos de pronunciamientos. Ya inclusive creo que leímos uno por allí, en donde las compras de crudo o de petróleo venezolano, sabemos que se vende un porcentaje importante a los Estados Unidos, aparentemente tendrán consecuencias. Eso no creo que en todo caso preocupe mucho al gobierno venezolano, toda vez que la pluralidad de mercados que se esmeró mucho el presidente Chávez en construir, hoy por hoy es una realidad y nuestro crudo se vende a diversas partes del, del planeta. Esto, ¿no?, me lleva a preguntarte algo más. El golpe de Estado está avanzando, se ha denunciado por parte del gobierno de Venezuela. No es necesario mirar demasiadas fichas para entender qué es exactamente, se hace todo este análisis macro, claro, qué es exactamente lo que viene sucediendo. El asunto es cómo se va a materializar. Me has hablado de una pista, entonces van a aumentar tal vez el nivel de bloqueos y ahora sería bloqueando la venta de crudo de petróleo. Porque eso es importante. ¿Cómo crees que se materialice este hecho? Se puede materializar de diversas maneras, inclusive bien profundizando las acciones diplomáticas injerencistas que hasta ahora han venido teniendo desde hace los últimos 2, 3, 4 años. Bien, aumentando las medidas económicas, ya anunciábamos o ya comentábamos lo del petróleo. Bien, procediendo a incautar, prácticamente a secuestrar activos de la República colocados en el exterior. Y de hecho, inclusive, hay por allí una decisión de la Asamblea Nacional que apunta en ese sentido. Por supuesto que, como lo dijo hoy inclusive un representante del gobierno norteamericano, tampoco es descartable alguna acción militar que contra el país pueda incluso asomarse a través de alguna de sus fronteras, que tiene muchísimas y bien extensas, o a través inclusive de la intervención directa. De suerte tal que es el abanico de los efectos puede ser, por supuesto, muchas las acciones que puedan tomar. En este abanico, cuando se habla de golpe de Estado, a nivel interno necesariamente se requiere la política y las fuerzas militares. En la política hemos visto, primero quiero preguntarte, una oposición fracturada, pero en este momento, ¿cuál es tu visión con respecto a esa oposición? Ahora, con esos nuevos rostros, este muchacho, por ejemplo, que era un perfecto desconocido en la política y resulta que se autoproclama presidente de Venezuela. Creo que hay que verlo en el aspecto multifactorial. En lo interno, la derecha venezolana fracturada, minitizada inclusive, no cuenta hoy con un liderazgo sostenible que pueda decirse que representan en todo caso un factor de poder. Lo vimos incluso hoy. Hoy la manifestación, si usted la mira en términos cuantitativos, puede ver cómo el chavismo se movilizó de manera gigantesca y por cientos de miles de miles de miles. No fue el caso de la derecha. Por otra parte, el factor militar, como usted bien lo señala. No hay, por supuesto, un factor militar, pese a las ofertas engañosas que la derecha ha venido haciéndole al sector militar, intentando buscar adeptos en este sector. Hoy en la tarde el CEOFAN ya se pronunció en el sentido de defender la soberanía del país, en reconocer al presidente legítimo Nicolás Maduro Moro, y en el tuit que vimos del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. Le pregunto, de hecho, a la producción si lo tenemos a la mano, sí, para presentarlo de nuevo, es importante revisarlo. Mañana, de hecho, han anunciado que se van a pronunciar a través de una rueda de prensa, a través de una declaración inicialmente, y es importante verlo, claro, de manera detallada, porque es lo que tal vez muchos estaban esperando. Vamos a revisarlo. Ahí está. Lo dice el ministro de la Defensa de Venezuela. El desespero y la intolerancia atentan contra la paz de la nación. Los soldados de la patria no aceptamos a un presidente impuesto a la sombra de oscuros intereses ni autoproclamado al margen de la ley. La FAM, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, defiende nuestra Constitución, es garante de la soberanía nacional. El mensaje, particularmente, no sé qué piensas tú, pero es para la Casa Blanca. Es para la Casa Blanca e incluso, y es también para lo interno del país. Cuando se dice que la FAN no aceptará un presidente impuesto, ¿impuesto por quién? Bueno, impuesto por los Estados Unidos, impuesto por el Imperio Norteamericano, porque hay que decirlo, el guión que hoy vimos desarrollado estaba escrito y ya se había vedado, ya se había anunciado en los días anteriores de cómo el señor Guaidó se juramentaría, de cómo de inmediato habría un reconocimiento, de cómo nombraría incluso, creo que ya lo está haciendo, un presunto un gabinete de sombra, como lo llaman, y todo eso haciéndolo desde la oscurantina, desde la embajada presuntamente de Colombia. Es decir, que en lo interno no existe la manera de cómo ese golpe de Estado que hoy
y pretendieron desarrollar se patentice. Y en lo externo, perdón, y en lo externo hemos visto también de cómo ya han llegado los reconocimientos o la ratificación de los reconocimientos al gobierno del presidente Nicolás Maduro Moro por parte de potencias que no están dispuestas a aceptar justamente lo que dice Vladimir Padrino López, que Venezuela se configure un golpe de Estado que dé al traste con las instituciones que legítimamente el pueblo soberano, mediante elecciones libremente realizadas, se dio. Todo esto lo debe tener totalmente claro la oposición, toda esta movida, toda esta jugada de ajedrez que se ha planteado hoy en este proceso de golpe de Estado. ¿Qué puede salirles entonces digamos, de provecho? Es importante, ¿qué los puede beneficiar? Sí, es importante eso que tú dices, porque fíjate, en la tarde de hoy corrieron una declaración de uno de los líderes de la derecha venezolana que no coincide con lo que estaban haciendo estos señores en el este de la capital, con la autoproclamación o autojuramentación que hizo el señor Guaidó. Justamente ese líder de la derecha venezolana señalaba que no había un piso físico por parte de la derecha para sostenerse como gobierno. Esto significa que hay una fractura interna incluso entre ellos mismos, y líderes naturales de la derecha no se les vio hoy por ninguna parte en esa manifestación. No se les vio hoy acompañando al llamado presidente interino. Sí, los referentes de la oposición no se vieron hoy. Así es, por tanto yo creo que lo que se realizó hoy, bueno, tuvo ese efecto para hoy. Y no creo que eso pueda sostenerse por mucho tiempo. A nivel internacional, ¿crees que lo que tal vez les generará es más dinero para mantener la desestabilización? Porque más allá que un gobierno como el de Estados Unidos o como el llamado que se va reduciendo Grupo de Lima reconozcan a este autoproclamado gobierno de Guaidó, así sea esto, la verdad es totalmente que otra Y es que se dan allí, ¿no? Es que eso se va a ir desmoronando por su propio peso. Fíjate, hoy el gobierno, el presidente López Obrador de México, sí, se distanció, pero a millas del Grupo de Lima y a millas del mismo gobierno de los Estados Unidos, al declarar de manera contundente y muy clara que uno, reconocía al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro, y dos, que no se prestaba para la vulneración de la soberanía de un país como Venezuela. Los países del área del Caribe, otro tanto, incluso están haciendo, ¿no? Y en el grupo de Europa, que hasta ahora había mantenido una posición con esta señora Peregrini, contra los intereses venezolanos, hoy acordaron designar una especie de grupo de contacto que no coincide con las posiciones de los halcones y llama a diálogo. Ya el presidente del gobierno de España dice que este asunto interno de Venezuela no va a interferir. Así es. Vi las declaraciones que hizo hoy el presidente español y... Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué crees? ¿Para qué les va a servir si a nivel interno evidentemente no hay ningún piso jurídico ni constitucional a nivel internacional? ¿Cuál será el rédito de todo esto que han hecho hoy? No, creo que la ganancia a esto que hicieron hoy es espurua y se les va a ir diseminando con las horas, con los días por venir. Y el Estado venezolano, el gobierno venezolano se va a ir consolidando en sus posiciones. De hecho, hoy... la ruptura de relaciones diplomáticas con Estados Unidos en un acto que se realizó frente a todo el pueblo chavista que marchó es una demostración valiente, es una demostración de un presidente que no se amilanó al anunciarlo y al decirlo, es un presidente que no asumió ningún dejo o atisbo de cobardía y que, por el contrario, haciendo gala de una total disposición para la lucha y con un altísimo grado de dignidad, anunció al mundo que Venezuela no se sometía a ningún dictamen de gobierno extranjero, venga de donde venga. Y quizás los Estados Unidos no se esperaban ese movimiento de audacia por parte del presidente Nicolás Maduro. Incluso después de la amenaza del secretario de Estado Mike Pompeo. Me queda una pregunta por hacerte para finalizar, Félix. El marco del derecho internacional, ¿en qué queda entonces la democracia liberal, los principios sobre los que se conformaron organizaciones hemisféricas como la OEA, que tomaron principios y hechos concretos, por ejemplo, de Naciones Unidas? Yo creo que hoy la derecha le hizo un gran favor a quienes venimos postulando por el desarrollo de nuevas tesis en el derecho del mundo contemporáneo. Hoy por hoy, la derecha fascista quebró
si se puede llamar de alguna manera, con la normativa jurídica preexistente y le dio una patada a ese tipo de estructura de comportamiento. ¿La fracturó? La fracturó, pero abiertamente. Hoy por hoy ellos mismos están demostrándole al hemisferio occidental y a buena parte del planeta que no creen en ese tipo de derechos, que no creen en esas normativas, que se pueden pasar la constitución por donde les venga incluso en gana, ¿no? Por lo tanto, hoy por hoy, quienes creemos en un derecho... Que pueden decidir sobre otras naciones, sí, quién quieren y quién no quieren, sí, que sea el presidente. Es lo que en este libro que hoy comparto con mis amigos y con los amigos de Telesur, Ética en las Relaciones Internacionales. En permíteme, este libro, lo sí, vamos a ver. Es lo que venimos estudiando. En las relaciones internacionales tiene que imponerse un conjunto de condiciones éticas que hagan posible la convivencia de los pueblos. ¿O es que acaso no somos una comunidad internacional cada día más globalizada, cada día más unida, cada día más chica incluso? Por tanto, hoy por hoy, la actuación de estos señores, la actuación del presidente Trump y de su equipo de gobierno, fue un mentiz a todo cuanto venían sosteniendo incluso hasta hoy. Decir que pueden intervenir en un país en sus asuntos internos, decir que pueden destituir a un presidente desde vía Twitter, es decir que no creen absolutamente nada en el Estado de Derecho. Por tanto, hoy por hoy, el guión que intentaron desarrollar estos cineastas del mentiz hollywoodense quedó demostrado que, frente a la fuerza de los pueblos, no hay engaño posible, no hay traición posible. Y hoy el pueblo chavista, el pueblo venezolano, el pueblo de a pie, el pueblo de calle, el pueblo de América Latina, todo está respaldando a este gobierno, está respaldando a este pueblo, y lo hemos visto en las demostraciones de calle que se están dando en toda América Latina y el Caribe. Muchas gracias, Félix. Con esta reflexión te despido. Seguro. Te estás leyendo el libro, luego me lo prestas. Seguro, como no, se lo presto. Muchísimas gracias. Buenas noches.